Estamos en el ascensor. Tenemos a la banda Beat, Comunidad Cristiana de México, presentando el álbum Fuerte Dios. Yeah, precisamente. Recuerden que pueden mandarle todos los mensajitos que quieran en nuestras redes sociales. Y nosotros estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y vamos a ver la siguiente canción y a escuchar la siguiente canción, que se llama Tu Amor Para Siempre. Porque así es el amor de Dios. Es eterno. Nosotros somos temporales en la tierra, pero el amor de Dios es eterno. Está durante nuestro paso en la tierra, pero está en la eternidad por siempre, mi querido Max. Exactamente. Y recuerden que como estamos en vivo, pues pueden escribir saludos, comentarios, todo lo que quieran a facebook.com/elascensor. Y regresando vamos a leer los mensajes que estén llegando. Pero ¿qué les parece? Ahora sí vamos a ver y escuchar esta canción con el grupo de Beat, Comunidad Cristiana, aquí en el ascensor. ¡Yeah! Somos libres en su muerte, Él nos dio su amor. Es Jesús, su sangre nos limpia del pecado, de la muerte, Él nos libra. Es tu amor para siempre. Que escuchamos aquí con los chicos de Beat,
que ya están listos para venir a entrevista y también están llegando saludos para ellos. En lo que ellos llegan, voy a leer uno que llegó vía Twitter y dice nada más y nada menos: por favor, un saludo al productor del álbum Fuerte Dios. Díganle que lo amo, que es mi todo y se llama David Alejandro Moreno. Yeah. A ver que se venga también. Que se venga todos también. Ahora sí, para que se venga de este lado. Lado del estudio ya se está riendo ahí tras bambalinas. Dice que... Adelante. Le da un poco de pena al muchacho. Bienvenidos al ascensor. Están en su casa. Adelante. Tomen asiento. Bien. Si gustan acomodarse, hay lugares. Bienvenidos. Entonces, pues miren, estamos bien contentos porque nos traen un material, el cual más que un material es todo lo que Dios está impactando a su iglesia, a sus pastores, a sus líderes, y ahora ustedes representando a todo lo que es BID Comunidad Cristiana en México, y el día de hoy están aquí en el ascensor. Muchísimas gracias, les vamos a pedir que se presenten. Empezamos ¿qué de te este parece? Lado. Sí, empezamos contigo. Hola, yo soy Gabo, toco el bajo. ¿Quién es Gabo? Yo soy Loana. Y yo soy Ezequiel, pero me gusta más Cheque, siento que suena... Cheque. Suena menos fuerte, menos agresivo. Suena que... más adinerado el cheque. Y es para que cheque toda la banda que están aquí, los chicos de BID Comunidad Cristiana de México. Pues qué padre, y pues platíquenos cómo surge la idea de este disco que nos vienen presentando el día de hoy. BID es la iglesia cristiana en la que nosotros vamos. En nuestra iglesia estamos enfocados en hablar de Jesús. Nuestra visión está en Juan 15. El que permanece pegado a la vid, este da mucho fruto. Estamos nosotros enfocados en restaurar familias integralmente a través de los principios de la palabra de Dios. Y bueno, qué mejor que hacerlo con música también. Estas canciones han nacido también en momentos donde el pastor está predicando. Trabajamos por series cada mes, entonces ahí el pastor habla una palabra y entonces al momento Dios inspira y hacemos la canción. Y así es como venimos haciendo. Y de ahí vienen los temas y precisamente el nombre del álbum, Fuerte Dios. Si nos cuentan un poquito acerca, muchas veces todos sabemos, tengo un Dios fuerte y lo sabemos y lo decimos. Pero para ustedes, ¿qué fue lo que les impactó para ponerle este nombre o cuál fue la experiencia para el nombre del álbum? En mi caso yo vengo de un mundo, bueno, del mundo. Sí. Vengo de tocar covers en bares y todo eso. Uh-huh. Cuando llego a BID, conozco a Jesús, tengo un encuentro con Él, sí. Y ver la fuerza de Dios en cómo cambia mi vida, dejar vicios, actitudes así, mi vida fue restaurada, de mi familia. Entonces la iglesia, el enfoque es ese, se restaura, no solamente que lleguen uno o dos a la iglesia y felices, ¿no? Sino restaurar a familias, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces Fuerte Dios es eso, ¿no? Ver la fuerza de Dios en cada integrante de la familia. Yeah. Y hay que estar, como dicen, pegados a Dios para dar frutos. Y parte de estos frutos no solamente es la cuestión en la iglesia, sino también en lo musical. Y en lo musical se refleja lo que está haciendo la iglesia, ¿no? Entonces, platíquenos acerca de esta comunión que tienen entre la cuestión de la iglesia y la cuestión de la música. Como lo mencionaba hace un momento, en la iglesia trabajamos por series y el pastor... nace una predicación, una serie, entonces nosotros comenzamos a trabajar ahí con eso en las canciones. Y hemos visto la mano de Dios en este disco porque la idea es, como decías, saber que Dios es fuerte, es más grande que nuestros problemas, más grande que lo que estemos pasando, ¿no? Entonces motivamos a los que nos están viendo que crean en Dios, que crean aún en la tormenta, que crean aún en las dificultades que están pasando. Dice la Biblia, siempre nos los presenta como un Dios grande, como un Dios que va enfrente de nosotros, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, nos va abriendo puertas. Entonces, Dios es majestuoso, Dios es grande. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer en esto. Queremos dar a la gente esperanza, a la gente que conozca a Jesús. Perfecto, pues, ¿qué les parece? Nos quedamos con eso, pero vamos a regresar a platicar un poco más. Estamos aquí en el ascensor con nuestros amigos de BID. Vamos a ir a una brevísima pausa y seguiremos platicando con ellos. Tenemos más canciones en vivo aquí en el ascensor. Yeah.